Sigue sin desvelarse el final de los premios Felipe Trigo, ya que, como anunció el alcalde hace unos días, la Junta de Extremadura ha decidido no prestar la subvención de 24.000 euros que durante muchos años se ha venido ofreciendo para la consecución de estos premios. El alcalde de Villanueva declaraba a mediados de semana que por el momento no tiene novedad más allá de su contacto vía Twitter con el presidente de Extremadura. Bueno, ninguna, absolutamente ninguna, más allá de aquellas que se producen por Twitter. Yo sigo manteniendo que lo importante en las relaciones institucionales son aquellas que se han producido siempre, es decir, una reunión formal entre el presidente de la Junta de Extremadura y el alcalde de Villanueva. Yo me he puesto a su disposición para mantener un encuentro en Mérida cuando su agenda lo disponga, o también está invitado a venir a Villanueva de la Serena si lo que desea es venir al municipio, de la misma forma que lo ha hecho en Mérida y lo va a hacer en Cáceres, pero nada más. Asegura que va a poner en marcha todas las medidas necesarias para conseguir que los premios salgan adelante. Lo que sí avancé, y lo tengo claro porque es mi responsabilidad como alcalde, es poner en marcha aquellas medidas que sean democráticas, lógicamente legales, para conseguir que la Junta al final reflexione sobre la importancia que tiene el denegar una subvención de este tipo. Achacar la situación económica, mire, se podría entender siempre y cuando hubiera pasado de 24 a 20.000 o a 18, pero de 24.000 a cero es simplemente falta de voluntad. Cuando hay falta de voluntad hay que explicarla. Y no vale con decir que es que hay parados. Claro que sí, pero es que la cultura también genera empleo. Por lo tanto, habría un gran desconocimiento por parte de nuestros gobernantes si lo que piensan es que la cultura es dispendio. No, la cultura es precisamente lo contrario, es generación de riqueza. Porque a través de la cultura también se genera turismo, se genera... Y Felipe Trigo no es del alcalde de Villanueva, es de todas las corporaciones que han pasado y es de todos los extremeños. Y estamos en una edición donde se han doblado el número de obras recibidas. Afirma que no le valen excusas y espera que la Junta recapacite en su decisión. Por lo tanto, no me valen excusas demagógicas, porque si con 24.000 euros se pretende simplemente arreglar la situación del paro en Extremadura, lo mejor que puede pasar, que pase cuanto antes un año y que convoque nuevamente elecciones, porque desde luego habrían demostrado la incapacidad para gobernar. Pero yo es que no quiero la confrontación, yo quiero la colaboración y voy a trabajar por la colaboración, pero que sepan y tengan muy claro que me tendrán para colaborar de una forma absolutamente leal para conseguir mayores cotas de bienestar para los extremeños, pero desde luego que me tendrán absolutamente enfrente defendiendo los intereses de Villanueva de la Serena, absolutamente enfrente, si lo que pretenden es hacer política y demagogia con los intereses de los ciudadanos de Villanueva de la Serena.